Cuente. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí está otro padre, está el padre Moy, póngale una al padre Moy. Buenos días. ¿Va a cortar mis nalas? No está el comisario para que hable, porque ya. Buenos días. Sí, pues sí, este échale usted. Bueno, pues vamos caminando para empezar. Sí. Lo esperamos, sí. Vamos terminando. Le echamos ahí arriba. Sí, vamos a echar la vuelta.
Bienvenido. Buenos días, Monseñor Dagoberto Sosa Arriaga, obispo diocesano de la Catedral de San Agustín, Tlapa de Comonfort, Guerrero. Con el permiso de nuestro Dios Padre y a nuestro patrono que nos representa y que nos permite un año más de vida para atestiguar la celebración de la Eucaristía en este día 14 de mayo, día que celebramos a nuestro santo patrón San Isidro Labrador, siervo fiel y misionero de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos nosotros en este día y en todo momento de nuestras vidas. Los vecinos de la comunidad de Hidalgo, en unidad con nuestro comisario municipal y dirigente de la mayordomía de San Isidro Labrador, le damos la más cordial bienvenida a este lugar. Los peregrinos y todos los visitantes que nos acompañan los recibimos con alegría y canto de júbilo en este día tan especial para todos nosotros. Estamos totalmente agradecidos que usted nos acompañe en este día que festejamos en honor a San Isidro Labrador. Queremos seguir su ejemplo, sus enseñanzas, su entrega total. Que San Isidro Labrador nos ayude a aumentar nuestra fe, que nos enseñe a orar y siempre a ayudar a los más necesitados. Damos gracias a nuestro Creador por todas nuestras cosechas y nuestros trabajos diarios que realizamos en el campo y demás negocios. Pedimos a nuestro Dios Padre, por intercesión de San Isidro Labrador, que nos ayude a terminar pronto la construcción de nuestra iglesia, la construcción de la escuela preescolar y pavimentación de la calle principal. Que todos los que estén trabajando no se desanimen y que todo el trabajo que estén haciendo es diferente, que Dios los ayude y los proteja a ellos para que no les pase nada. También pedimos que siempre haya paz en nuestras familias y en nuestra comunidad y que aleje toda plaga y enfermedad en nuestro trabajo cotidiano. Que perdone nuestros pecados y nos ayude a perdonarnos. Monseñor Dagoberto Sosa Arriaga, bienvenido a su pueblo de Comunidad Hidalgo. Que sea su visita placentera. Muchas gracias. Un aplauso. Agradezco estas palabras de bienvenida porque reflejan ese espíritu de cordialidad, de agradecimiento y de súplica a Dios. De hecho, ya ha hecho las súplicas que vamos a poner aquí sobre el altar principales, que es precisamente celebrar la fiesta de San Isidro Labrador y encomendar a cada uno de los habitantes para que sean bendecidos por Dios. Pedirle que se lleve a cabo pronto la construcción que han comenzado con la ayuda de Dios, con la ayuda de ustedes, con la ayuda del comisario, con la ayuda de todos,
ciertamente se podrá dar buen fin a esta obra que están comenzando. Y quisiera añadir también que pidamos por el Padre Francisco, hoy cumple 32 años de ordenado, está de fiesta. Denle un aplauso, muchas felicidades por su cumpleaños. Hace 32 años, cuando iba también naciendo la diócesis de Tlapa, fue de los primeros ordenados aquí en la diócesis por Monseñor Alejo, que también recorrió estos lugares. Pues todas estas intenciones y las que están aquí escritas, que vamos a mencionar, las vamos a presentar al Señor. Pero vamos a empezar con nuestro canto de entrada y la procesión de entrada. Cristo el Señor, permanezcan siempre con todos ustedes. Buenos días a todos. No los he saludado a todos, pero desde aquí les doy el saludo y les agradezco su invitación. Como cada año en esta colonia Hidalgo celebramos la Santa Misa para encomendarnos al Santo Patrón San Isidro Labrador, que como les he hablado se santificó en el trabajo diario, como cada uno de ustedes en el campo o las mujeres en su trabajo, son los medios que Dios nos da para santificarlos. Agradecemos su ejemplo de caridad, su ejemplo de rectitud de vida, y pedimos que interceda por nosotros, especialmente por los pueblos de la montaña, que Él sabe que necesitamos mucho el agua para el tiempo de la cosecha, para que tenga vida la montaña. Sin agua no podemos mantenernos en el servicio que nos toca realizar, pero con agua tenemos todo. Y Él es el poderoso intercesor delante de Dios. San Marcos y San Isidro Labrador son los que pedimos que intercedan mucho por la paz, el bienestar, los frutos de la tierra de esta montaña. Nos encomendamos pues a Él. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, pero antes siéntense porque vamos a leer las peticiones de una vez. Vamos a presentarlas al Señor, lo que ustedes han pedido a Dios, y vamos aquí nosotros a mencionar. Vamos a pedir por cada uno de los vecinos. Hay que dar un poquito la vuelta a la bocina para que no haya
o bajarle tantito, porque está haciendo un poquito de ruido. Ahí está bien, creo. Ahí ya no se oye el shh, ya está más bien. Bueno, vamos a pedir por cada uno de los aquí presentes y por todos los que nos vienen a visitar en esta Santa Misa, por los que andan afuera del pueblo, especialmente en Estados Unidos, buscando mejores oportunidades para su familia, que San Miguel Arcángel los libre de todo vicio y los proteja de todos los accidentes. Pedimos a nuestro Señor, por intercesión de San Isidro Labrador, como patrono de esta comunidad, que siempre abogue por esta comunidad de Hidalgo, que nos enseñe a hacer buenas obras y a que vivan siempre en paz en las familias y sean un pueblo unido. Pedimos por todos los comerciantes, peregrinos, por las bandas que vienen a visitar en estos días, en esta fiesta patronal, que San Isidro Labrador los cuide y los proteja de todos los accidentes. Pedimos por los ingenieros, trabajadores que trabajan por la escuela preescolar, que no haya ningún tipo de accidentes y que pronto se termine la construcción de la capilla y de las cosas que son necesarias para la comunidad. Pedimos a nuestro Señor San Isidro Labrador para que pronto nos apruebe el proyecto de ampliación de energía eléctrica en las instituciones correspondientes. Pedimos por la autoridad municipal y su gabinete que nuestro Señor les bendiga en sus trabajos y los guíe en todo momento. Pedimos por todos los socios que conforman esta mayordomía que siempre estén unidos, que el Señor les bendiga en sus trabajos. Pedimos por todos los pueblos vecinos que visitan al Santo Patrón, San Isidro, que el Señor les bendiga y siempre haya lazos de amistad. Pedimos por las personas adultos mayores de esta comunidad y los demás pueblos vecinos que a todos les cuide Dios en todo momento y que no les falte el pan de cada día. Pedimos salud, bendición, protección por el señor Fidel López Alucinino con sus trabajadores para que no les pase ningún accidente durante la construcción de nuestra iglesia. Pedimos por los sacristanes que entran con su servicio a partir del 15 de mayo, que nuestro Señor San Isidro Labrador les dé sabiduría a cada uno de ellos para encaminar al pueblo por la mano de Dios. Pedimos por el comisariado, consejo de vigilancia, juntamente con su gabinete, y tengan todo salud, bendición y protección, y que siempre vean la necesidad de nuestra comunidad. Roguemos al Señor. Come on, Señor. Te vamos a pedir por todos los socios de la mayordomía de San Isidro Labrador, de nuestra comunidad: Arturo González Hernández, Antolinda López Espíndola, Alberto González Juárez, Anastasio González Juárez, Alejandro López Cristino, Alejandro González Aburto, Adriel Latín Macés, Anastasio Carranza González, Abel González Casarrubias, Adelio Cabrera Manzanares, para que San Isidro Labrador, que les conceda salud, trabajo, que los libre de todos los males. Podemos al Señor. Pedimos también por Abad Arellano Castañeda, Alberto González Nicolás, Alondra Elisa Marín González, Benito Espíndola Galvino, Cosme González Bravo, Cornelio González Rojas, Cirilo González Aburto, Ciriaco González Gregorio, Eugenio González Nicolás y Edith González Carvajal, para que San Isidro Labrador derrame gracias y bendiciones abundantes en sus familias, en sus trabajos, que los libre de todos los males. Roguemos al Señor. Pedimos también por Ernesto López González, Felicitas Juárez Martínez, Francisco González Bravo, Francisco García Cabrera, Florencio González Hernández, Gustavo Arellano Martínez, Jerónimo Latín Moisés, Herminio González Hernández, Hugo González Bravo y Hernán González Nicolás, para que San Isidro Labrador les conceda gracias y bendiciones abundantes, que les conceda la salud. Roguemos al Señor. Pedimos también por Iván González Castro, Isidoro González Juárez, Javier González Rojas, Jesús González Casarrubias, José Luis González Bravo, Juan Latín Martínez, Juan González Bravo, Juan Carlos González Cortés, Juan Luis González Rodríguez y Jacobo Oropesa Espíndola, para que San Isidro Labrador les conceda gracias y bendiciones abundantes, que les conceda salud, trabajo, que los libre de todos los males. Pronto al Señor.
Pedimos por Genaro González Oropesa, Larina Cabrera Arellano, Laurentino Arellano Castañeda, Mauricio González Casarrubias, Manuela Carvajal Cristino, Moisés González Oropesa, Maurino Tlatín Moisés, Marcos González Carvajal, Marta Cabrera Morán y Miguel Carranza Espíndola, para que sea el Señor Labrador, que les conceda gracias y mansiones abundantes, que les conceda la salud de buen Señor. Pedimos por Martín González Bravo, Oscar González Castro, Petronila Juárez Martínez, Porfirio González Casarrubias, Prócoro González Espíndola, Reyes González Juárez, Ramón González Hernández, Ruth González Carvajal, Rosalía García Cabrera y Rocío González Castro, para que sean vestidos labrador, les conceda gracias y bendiciones abundantes, que les conceda la salud. ¿Vamos al Señor? Ponemos también en esta Eucaristía la vida, la salud, el trabajo de Sergio González Castro, Sergio González Rojas, Sofronio Cabrera Arellano, Santiago Arellano Castañeda, Toribio González Aburto, Teodoro Arellano Martínez, Teodoro Castro Olivera, Víctor Arellano Castañeda, Vicente González Casarrubias, Víctor Manuel González Olivera, Valente González Espíndola, Zacarías Castro Olivera, Vicente Gallardo Manzanares, Juan Carlos González Cortés, Francisco Arellano Martínez, Francisco López Rojas, Eleuterio Manzanares González. Por todos ellos, Dios les conceda su gracia y su bendición como socios de esta mayordomía de San Isidro Labrador. Roguemos al Señor. Rogamos. Hacemos oración también por nuestros hermanos que han apoyado de manera voluntaria, por Porfirio Marín Olivera, Rodrigo López Cabrera, Teodoro Agustín Braulio, Félix Taurino Sebastián, Eduardo Taurino López, Gonzalo López Manzanares, Alicia López González, Cuauhtémoc Bruno Macedonio, Albina Latín Moisés. Oremos al Señor por nuestros hermanos que inician este servicio como sacristanes, por Teodoro Castro, por Juan Latín Martínez, por Cornelio González Rojas. Dios les conceda a ellos esa gracia, ese espíritu de servicio en bien de nuestra fe aquí en la comunidad de la Colonia Hidalgo. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también en esta misa a San Isidro Labrador que les ayude a terminar pronto su iglesia, la construcción, y que siempre estén unidos para tomar las mejores decisiones. Pedimos también salud y bendición por todos los trabajadores que trabajan en la pavimentación de la calle principal, que no haya ningún tipo de accidente durante todo el transcurso del trabajo. Pedimos por los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, nivel medio y nivel superior de esta comunidad, que nuestro Señor les conceda sabiduría e inteligencia y sigan adelante con sus estudios y sean buenos profesionistas para que el día de mañana puedan estar de regreso para apoyar a su comunidad en sus diferentes necesidades. Rogamos al Señor. Pedimos por todos los que les apoyan voluntariamente con su aportación económica para que realce la fiesta patronal, también por el sustento de sus familias y asimismo les colme de bendiciones. Roguemos al Señor. Pedimos también al Señor que bendiga los trabajos y cosechas que producen para el sustento de las familias que dependen económicamente en las ventas de los productos: tiendas de abarrotes, ferreterías, café, maíz, frijol, plátanos, animales domésticos, y que aleje toda plaga y enfermedades de su trabajo cotidiano. También pedimos a Dios salud por todos los sacerdotes, por el Señor Obispo aquí presente, que Dios derrame abundantes bendiciones en todo momento. Roguemos al Señor. Pedimos salud, bendición y protección por los maestros de preescolar y primaria, para que sean comprometidos ante la comunidad y sigan prestando servicios para el bien de sus niños. Por los fieles difuntos, por los fundadores de Malealtepec, Tierra Colorada, Rancho Viejo, Hidalgo, por aquellos que gestionaron grandes obras para el beneficio de la comunidad, y que en memoria de ellos estén siempre unidos. Roguemos al Señor. Por los hermanos que viven en Estados Unidos, que el Señor pide de ellos, les fortalezca y los bendiga siempre con salud, trabajo, bienestar, al igual que sus familias. También por el licenciado Juan Castro y su familia, que Dios derrame bendición y los proteja siempre en su trabajo, y que esté siempre con ustedes apoyándolos en gestionar obras para su comunidad. Roguemos al Señor. Por la salud y bendición del licenciado Fortunato Bravo Sierra, que Dios lo proteja en su trabajo, que siempre esté con ustedes apoyándolos, al igual que el ingeniero Iván Dionisio Díaz.
por la salud de todos los niños y niñas de esa comunidad, que el Señor les cuide, les bendiga siempre, porque hay toda enfermedad. Roguemos al Señor. Queremos también por todos los serviciales de la iglesia, cantores sacristanes, que el Señor les ayude siempre a caminar de la mano con Dios. También por el profesor Santos González Oropés y su familia, quien les apoyó en la donación del terreno donde se encuentra la escuela preescolar. Por el señor José González Oropés y familia, quien les donó también el terreno donde se encuentra el auditorio. Roguemos al Señor. Es por la salud de Florencio González Hernández y su familia, quien les donó el terreno donde se ubica la Comisaría Municipal de Hidalgo. Por el señor difunto Aniceto González Ignacio, quien les donó el terreno donde se encuentra la capilla. Que el Señor le conceda eterno descanso. Roguemos al Señor. También pedimos por aquellos estados que el Señor les conceda alimento diario y bendiga su salud. Por los jóvenes que forman parte de la banda de músicos, que el Señor les anime a estos jóvenes a seguir prestando servicios para el bien de nuestra de su comunidad y que siempre estén unidos. Roguemos al Señor. Por la Policía Comunitaria y la Guardia Nacional, la Policía Civil, también por los grupos que tocarán el 15 de mayo en el baile, que Dios les cuide y les proteja. Roguemos al Señor. Y por último, pedimos por todos los candidatos que andan luchando para mejorar la entidad de todos los pueblos, que Dios les ayude donde quiera que se encuentren en sus campañas y que logren, y el que logre ganar, que se acuerde de las necesidades de todas las comunidades, principalmente esa comunidad de Hidalgo. Roguemos al Señor. De pie. También pedimos para que mande sus bendiciones sobre el Padre Francisco, que cumple 32 años de ordenado. Por el padre Moy, que es ahora párroco. Por el padre Uber, que es párroco de Iscateopan. Por todos ellos vamos a hacer nuestra oración. Por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, que el Señor les bendiga también. Decimos todos, yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Hombre.
Señor Dios nuestro, que la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste el ejemplo de una vida oculta con Cristo en ti, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicación tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada queda desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar ese ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suerte, le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada?
embargo de esto, bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlos entrar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siente, cada año le repito su historia. Hoy no vamos a hablar mucho de su historia, pero sí del ejemplo que nos dejó de cómo tenemos que buscar la santidad, porque es la tarea de cada uno de los bautizados. Nadie de nosotros puede decir: yo no puedo ser santo. Todos podemos ser santos. Y San Isidro Labrador nos presenta un ejemplo muy claro, que no necesitamos hacer cosas grandes, extraordinarias, fuera de lo común, para salvarnos, sino que como él, labrando la tierra, haciendo oración, haciendo el bien a sus vecinos, a la gente de su pueblo, rezando por ellos, haciendo que todos vivieran en paz, en armonía, fue la manera de cómo él se santificó y ahora reza por nosotros en el cielo, aboga por nosotros, como le hemos pedido en esta Eucaristía, por todas las necesidades. Pues ojalá que este ejemplo de San Isidro Labrador motive nuestras vidas y no busquemos hacer cosas extraordinarias, sino hacer lo que hacemos todos los días, pero perfectamente bien,
porque de esta manera cada quien se está santificando, está obedeciendo a Dios. No es fácil, porque implica también renunciar a nuestro egoísmo, implica también a buscar el bien de todos, a dejar aquellas cosas que impiden la comunicación con Dios, especialmente el egoísmo, la envidia, la soberbia, el orgullo, el chisme. Todo eso va en contra de la humildad y en contra de la enseñanza de San Isidro. Pues ojalá que estemos bien atentos para que, si por ahí, viendo nuestra vida, pues tenemos alguna cosa de esta, de la que, por ejemplo, nos encanta hablar mal de los demás, o nos entretiene juzgar a los demás, hablar mal, envidiar las cosas de los demás. Eso es un pecado muy grave, porque implica que no estamos contentos con lo que Dios nos da y queremos otras cosas. Eso no debe ser en el corazón humano, en el corazón cristiano. No podemos anidar eso, porque eso viene del demonio, que precisamente por ser, querer ser más grande que todos, ser igual a Dios, entró la soberbia, el pecado y el orgullo. No olvidemos, pues, de dónde tiene origen el pecado, para que huyamos de eso y entonces sí podamos obtener la salvación ya desde ahora en nuestra vida diaria. Vamos a hablar un poquito de las lecturas que hoy se han proclamado, porque nos habla la primera lectura de la elección del sucesor de Judas. ¿Se acuerdan ustedes de este Judas Iscariote que condenó a Jesús, que le dio el beso traicionero? Fue compañero de Jesús durante 3 años, se le encargó la bolsa del dinero y era ambicioso, egoísta y robaba de la bolsa que era común de los apóstoles y de Jesús. Jesús lo sabía bien, sabía que este apóstol era muy ambicioso y luchó la, su enseñanza, pues que es lo que acabamos de escuchar, su evangelio: ámense, perdónense, ayúdense, sean rectos, sean sinceros. Él no le importó nada, él importaba la bolsa, el dinero, robar de la bolsa, criticar, juzgar, y por eso nunca le entendió a Jesús. Incluso cuando le dieron dinero para entregar a Jesús, la aceptó con mucho gusto. 30 moneditas aceptó para vender a Jesús, pero luego se arrepintió, pero ya fue tarde, porque se ahorcó. Ya no le entró la conversión. Jesús lo invitó muchas veces allá en la última cena: lo que has de hacer, hazlo pronto, porque no quieres convertirte. Si ya pensaste esto, pues ya vete. Pues ya que no quieres la conversión. Pero Jesús le brindó siempre. No podemos juzgar a Jesús que como Dios haya escogido a un ignorante que no quiso la conversión. No, este ignorante no era ignorante, sabía que de Dios tendría el perdón si él quería, pero no quiso. Ahí está la gran diferencia. El perdón de Dios y el amor de Dios para todos, por eso lo tuvo hasta el final, a ver si se convertía, pero él no quiso. Y así hay muchos cristianos que no quieren convertirse y que prefieren seguir siendo Judas, traicionando a Jesús. Pero el Señor, tengan presente que el Señor siempre les va a tener mucha paciencia hasta el final, como lo hizo Jesús, hasta el final. Bueno, pues este señor no quiso la conversión y hoy habla la primera lectura de que hubo necesidad de elegir a otro, porque él se condenó, seguramente, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero pues se ahorcó solito y entonces hubo necesidad de que otro tomara su lugar. Y hemos oído cómo echaron a suerte a 2 de los mejores seguidores de Jesús: el justo y a Matías. El que se llamaba justo, por más justo, pues Dios no lo quiso, y eligieron a Matías, en la voluntad de Dios, así es la vocación. Dios llama a los que quiere, no a los que Él quieran seguir al Señor, sino a los que Él quiere. Y Él quiso que fuera Matías el sucesor de Judas, y que formara parte de los discípulos que comenzaron a predicar el Evangelio. Bueno, pues
Esto para que sepamos que la vocación no es capricho de alguien, sino es voluntad de Dios. Un sacerdote, un religioso, una religiosa, un catequista, alguien que enseña como maestro, no es porque queramos, sino porque Dios nos elige. No somos nosotros los que hemos elegido al Señor, sino que Él nos ha elegido. Eso está muy claro. La vocación no es producto de la voluntad de alguien, sino de la voluntad de Dios. Y la prueba está, por ejemplo, en el bautismo. Muchos de ustedes dicen, pues yo no quería bautizarme, o no sé por qué estoy bautizado. Gracias a Dios que estamos bautizados. Pero nosotros no elegimos, porque nos bautizaron chiquitos, no sabíamos. Por eso la gracia de Dios es un don. Dios nos llama a través de unos padres cristianos que nos han inculcado el amor a Dios, pero que es Dios quien se ha fijado en nosotros, para que no andemos presumiendo que nosotros quisimos ser seguidores del Señor. No, Dios nos ha elegido primero, desde que antes que naciéramos, porque nos ama. Eso está muy claro. Y lo segundo, el Evangelio de hoy habla de una oración muy hermosa de Jesús. Si pusieron atención, se leyó este capítulo 17 de San Juan, que habla de la oración de Jesús a su Padre Celestial por sus elegidos, por los que Él ha llamado y los ha destinado para que sean pastores, para que sean catequistas, para que sean bautizados, comprometidos. Dios hace oración. Cristo llama y no nos manda a la batalla así solitos. Él está siempre con nosotros. Pero tenemos la certeza de que no nos deja solos, porque reza por nosotros. Y esta oración es una hermosa plegaria que Jesús hace por sus apóstoles, y no solo por los apóstoles, sino por todos los que a través de su predicación creerían en Él. Voy a leer una parte porque ustedes deben saber cuál era la preocupación de Jesús por sus apóstoles. ¿Por qué le preocupaba a Jesús la integridad de sus seguidores? Aunque sabía que muchos de ellos pues tenían que morir como Él, derramando la cruz, derramando la sangre, no en la cruz, sino en cualquier medio. Por ejemplo, Pedro murió también en una cruz, pero no crucificado como Jesús, sino con la cabeza hacia abajo. Pero otros fueron quemados, otros fueron asesinados de muchas maneras, pero todos dieron su sangre. Hasta Matías, que acaban de elegir, también le tocó dar testimonio con su sangre por Jesús. Y por eso Jesús reza por ellos, porque sabe que hablar con la verdad, hablar con la justicia, hablar de justicia, hablar de igualdad entre todos, trae consecuencias graves, sobre todo para los egoístas, para los soberbios, para los poderosos, que piensan que son dueños del mundo. La tarea de Jesús y la tarea del Evangelio es convencer de que el fin del hombre no está en este mundo, que todo lo que hacemos, todo lo que realicemos es para ganar la vida eterna, y no para ganar dinero, no para ganar bienes, no para ganar una felicidad pasajera. Estamos llamados a algo muy superior, que es la felicidad eterna. Entonces nuestra meta no debe perderse, porque por eso entra la soberbia y el orgullo, porque el demonio no duerme. Y así como fue muy astuto para
querer ser igual a Dios, y San Miguel, por eso su nombre significa nadie como Dios, fue el encargado de poner en su lugar al demonio, expulsarlo del paraíso y decirle: nadie es como Dios. Con su lanza, aquí está San Miguelito, ahí tiene su espada, que significa la verdad, significa la santidad, porque a Dios nadie se le iguala, ni en la verdad ni en la santidad, solo Dios es la verdad. Y este demonio quiso ser también como Dios, por eso fue expulsado. Pero pues ahí empieza todo el mal. Aquellos que luchan por su bien temporal, solo por tener dinero, y una vez que tienen dinero piensan que tienen todo, y entonces quieren más, entonces van por el poder. Van por el poder, piensan que dominando a los demás, siendo, no sé, representantes o ganar el poder para hacer lo que quieran, pues van a hacer todo. Y mentira, porque eso tarde o temprano se acaba. Los romanos duraron en el poder, en su imperio, 17 siglos, de una manera o de otra, pero tarde o temprano ya no fueron nada. Y así vemos en la historia muchos pueblos que quisieron dominar y el poder se acaba, el poder humano, tarde o temprano. Además de que no hay mal, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni tontos que lo soporten, de igual manera así pasa. Tarde o temprano el poder se acaba porque es cosa del demonio, cuando no se usa para hacer el bien. Y muchos piensan que teniendo el poder lo tienen todo. Aquí está la verdad en el Evangelio. Solo Dios tiene la verdad plena, solo Dios tiene la sabiduría plena, solo Dios tiene el único camino que le da la plenitud al hombre. Por eso Jesús reza por los suyos, porque sabe que van a estar asediados por aquellos que buscan su poder, su verdad. Y fíjense cómo pide esta oración al Padre. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno. Primero, fíjense cómo el Señor pide, para poder empezar a trabajar en paz, la unidad. No piensen ustedes que van a lograr algo en el pueblo si no están unidos. Aunque piensen diferente, porque eso es una gracia de Dios, gracias a Dios que no todos pensamos igual. Todos pensábamos diferente, pero eso no impide que haya una unidad. Y eso implica no hacer divisiones, sino luchar por la verdad. ¿Dónde está la verdadera verdad? Es la tarea que debemos buscar todos. ¿Dónde está la verdad para que trabajemos unidos? Y eso lo logra la oración. Jesús lo sabe y por eso lo primero que pide: Padre, te pido que mis seguidores sean uno, que no se dividan. Porque la división acaba. La división incluso llega a cometer grandes asesinatos y todo por sus luchas y nunca se llega a la unidad. Padre, que todos sean uno. Cuídalos. Como cuando yo estaba con ellos, dice, yo cuidé y éramos uno. Aunque uno no quiso entrarle, como era Judas, pero ahí lo llevaba poco a poco. Lo corregía, sabía que robaba y le decía: regresa lo que has robado. Y órale, tienes que entrar en la unidad, aunque nunca aceptó. Y lo dice aquí claramente: yo velaba por cada uno de ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la escritura. Pero ahora que voy a ti y mientras estoy en este mundo, digo estas cosas para que mi gozo sea pleno en ellos. Yo les he entregado tu palabra y por eso el mundo los odia. Por mundo se refiere a la riqueza de este mundo, a la vanidad, al querer ser más que los demás, a la envidia, a la discordia, al chisme. Ese es el mundo que se refiere a Jesús. Las cosas del demonio, las cosas de aquí abajo de este mundo. Y dice Jesús: yo te pido para que, aunque estén en el mundo, porque viven ahí, pero no son del mundo, porque
yo los voy a salvar del mundo. Te pido por ellos para que no se dejen engañar pensando que comprando el mundo lo tienen todo. Es mentira, Señor, ayúdanos para que no se dejen engañar por el demonio. Fíjense lo que pedía Jesús por nosotros, no solo por los sacerdotes, sino por cada uno de los bautizados, porque conocía nuestras debilidades. Sabe que el mundo, o sea que nos dejamos llevar fácilmente por la ambición. Que tengo esto, pero quiero tener más. Calma, ¿para qué quieres tener más? Cuando te mueras, no te vas a llevar ni siquiera la tierrita de las uñas que tienes, nada, todo se va a ir a la tumba. ¿Para qué quieres tantas cosas? Pídele a Dios que te conceda vivir en paz y con lo suficiente y con lo necesario. ¿Para qué quieres tanto poder, tanto dinero, si no te vas a llevar nada? Absolutamente nada. Nacimos chinacatitos y así nos vamos a ir, porque todo se va a acabar. Pero el espíritu tiene vida. Por eso es importante que también tengamos que luchar por el espíritu que está en nosotros, porque es lo que nos va a salvar. Las obras buenas. San Mateo tiene una parábola muy difícil y muy fuerte cuando habla del fin del mundo y pone a Jesús con esta parábola que dice: cuando venga el final de los tiempos, será como cuando el pastor va a guardar a su rebaño. Pondrá los chivos por un lado y a los corderos por otro. Para que duerman bien, los chivos son muy intranquilos, muy inquietos, y los pone. Pondrá los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Así será el final del mundo. Y dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Pusieron en práctica el bien. Eso es lo que nos va a salvar. No piensen que el dinero, no piensen que las cosas, lo que nos va a salvar y estar en la presencia de Dios es lo que hagamos de bien en este mundo. Ya no tengamos esa ceguera de los ojos para luchar solo por las cosas de este mundo, sino por las cosas de nuestra alma. Que sepamos perdonar, que sepamos amar, que sepamos servir y vivir en la unidad, porque eso es lo que nos va a salvar. Las buenas obras. Si tú haces el bien a los que te rodean, incluso a tus enemigos, pues vive alegre porque Dios te va a salvar. Pero si no te das cuenta de que alguien sufre y no lo ayudas, entonces sin mucho cuidado, porque entonces quién sabe si te salvas. Solo Dios sabe. Pero si te esfuerzas por hacer el bien, por respetar a los demás, Dios te va a decir el día final: vengan benditos de mi Padre y pasen, tomen posesión de mi reino. Pasen a mi casa, tomen lo que quieran, porque eso es de ustedes. En cambio, a los de su izquierda les dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Es decir, yo no los conozco. A los que no hicieron el bien, les dirá Jesús: yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? No los quiero en mi presencia. Por eso digo que es una parábola fuerte. Hace temblar, bueno, a mí me da un poquillo de miedo, quién sabe ustedes, pero eso dice Jesús: si no hacen el bien, yo no los conozco. Pues eso que nos motive a ser buenos como San Isidro Labrador, que no piensen que van a ser eternos, porque muchos dicen: ah, eso que se preparen los viejitos, yo estoy joven. ¿Cómo sabes si te cae un rayo y ya desapareces por completo? Te quemas por dentro y te quemas por fuera. Ya no estás. Pues no sabemos cuándo vamos a morir. Así es que no te burles de los viejitos. Ah, esos ya mero van a estar en el hoyo. Mentira. Solo Dios sabe cuándo. Cada quien, Dios los llama en el momento que menos espera. Por eso hay que prepararse. Hay que vivir atentos. Nadie piensa que va a ser eterno porque tiene fuerza, poder, mucha musculatura y muchos bienes. Tarde o temprano eso no dura. Lo que importa es vivir haciendo el bien. Bueno, pues les sigo. ¿Qué quiere Dios de sus seguidores? Santifícalos en la verdad. Estamos hablando también de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la única, Dios.
Él es el único que tiene la verdad. No hagamos caso a aquellos que dicen, yo tengo la verdad. Así decía Jesús, cuídense mucho de los falsos profetas, porque van a venir diciéndoles, yo soy la solución. Yo tengo las llaves para que sean felices. Mentira. Solo Dios tiene el poder. Solo Dios tiene la verdad. No se crean de falsos mesías. Porque muchos quieren ser mesías. Decir, ahora sí, vamos a salvarlos. Ahora sí, yo tengo la solución. Pues no. Solo Dios tiene la verdad. Por eso dice, santifícalos, dales a conocer, abre su entendimiento, a veces están llenos de telarañas que piensan en otras cosas y no en la verdad. Santifícalos en la verdad, que busquen la verdadera verdad, que es única y que es Dios, no hay otra. Y aquí lo vuelvo a decir, ¿dónde está la verdad? Tu palabra es la verdad. Tu palabra, lo que estamos comentando es palabra de Dios. No es palabra mía, no es palabra inventada. Es inspiración de Dios para que vivamos en la verdad. No busquemos otras verdades. Aquí está la verdad, en el Evangelio, en Cristo. Para que así como tú me enviaste al mundo, también yo los envíe, tanto al Papa, los obispos, los sacerdotes y a los bautizados, para que busquen la verdad, para que vivan en la verdad, para que no se extravíen, para que no anden buscando falsos profetas, para que sigan solo la verdad de Dios y para que sean santificados en la verdad. Bueno, pues ojalá en su casa tienen Biblia, levanten la mano los que tengan Biblia en su casa. Re poquitos. A ver los que tienen frijoles o escopeta, a ver si van a levantar muchos, ¿verdad? Cómprense una Biblia, aunque sea de las más baratas, menos que sea protestante, porque se me regalaron una, pero no está completa. Pues sí, pues si esas regaladas no son protestantes. Cómprense una católica, hay de 100 pesos, 150. Bueno, eso ya quedó retrasado, ¿eh? Aquí ya saben los padres cuánto cuesta, pero pues son baratas, aunque tienen su letra chiquita, 250, dice el padre Moy, es perfecto. Pues 250, ya se lo gastaron una chela de esas grandotas, pues mejor cómprense una Biblia y no se emborrachan, no los atarantan, la palabra de Dios les va a conocer la verdad. En cambio la cerveza les quita la sed un rato, pero ya andan bien atarantados al rato. La palabra de Dios no, esa les va a quedar. Cómprense su Biblia y allí busquen el capítulo 17 de San Juan. San Juan, aquí es lo que estamos leyendo ahorita, es la verdad. Búsquenla, búsquenla y la encontrarán. Bueno, ya le vamos a seguir porque nos vamos de aquí a otra fiesta. Pónganse de pie. Como ya hicimos la oración por toda la iglesia, vamos a proseguir ahora con la presentación de las ofrendas y vamos a cantar fuerte para que ofrezcamos aquí los dones y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Siéntense y échenle duro al canto. A los pobres de la tierra.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por esta ofrenda que te presentamos en la conmemoración de San Isidro Labrador, patrono de esta comunidad, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario tener salvación. Gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo, como el de San Isidro Labrador, nos impulsa a su piadosa intercesión, nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te cantamos con tus ángeles y santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, el universo, Dios está en los cielos y la tierra de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rigoberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ora también a los hermanos, en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de esta comunidad de Hidalgo, bendícelos, protégeles, ayúdales. También te pedimos por el Padre Francisco, por sus 32 años de ministerio sacerdotal, fortalécelo, ilumínale, bendícelo. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vieron en tu de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios permanezca siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente la paz. Transformado en la sangre del Señor.
Es un proyecto grande para el pueblo, pero sin embargo, pues ellos están pensando que este pueblo va a crecer dentro de 10 años, 20 años, ya no será igual, y que el templo pues será todavía adecuado y digno para San Isidro Labrador. También tenemos pues muchos proyectos, ahorita también está el templo de Cocuyuy, ya están haciendo la barda, ya están tumbando, te vas a dar cuenta que ya tumbaron la comisaría para ampliar el espacio, vamos a tomar un lado de la comisaría. Pues tenemos muchos proyectos de la parroquia
próximamente también está el templo de Rancho Viejo, el curato de Tilapa. Esos son los proyectos que no hemos iniciado, pero está en el proyecto también. Próximamente también estarán iniciando esos trabajos. Pues le agradecemos porque usted viene a orar por nuestra parroquia para que todos estos proyectos, a pesar de que son materiales, pero les sirven para nuestro trabajo pastoral, pero sobre todo pues que nos fortalece nuestra fe, su presencia, cuando se siente muy bien, muy agradecido con usted, que usted nos venga a visitar. Pues muchas gracias, Monseñor, que este día está con nosotros. También agradezco al padre Uber, viene de la parroquia de Iscatiopa, allá en la Cañada. El padre Moy, el padre Moisés, pues ya lo conoce, estuvo aquí de parque, además de su paisano, párroco de Malinaje. Pues muchas gracias, padres, y en este momento nos vamos a dirigir a Cocuyún. Los que tengan buena voluntad, tengan tiempo, pues estará allá la misa a las 2 del día, la misa de acción de gracias por los 32 años de sacerdote, gracias a Dios que me ha permitido. Muchas gracias, Monseñor. Doy muchas gracias, señor obispo, que viene a este lugar, señor, a esta misa, ¿verdad? Aquí con el señor Salcido, que bendiga a este lugar y que venga bien temporada de la lluvia, de la cosecha. Muchas gracias, ¿verdad? Señor obispo, que viene a este lugar, ¿verdad? Bueno, ahorita terminando aquí, no sé si podrá ir a meter un poquito de agua bendita, ya, y sí, y luego los compañeros que vinieron hoy. Voy terminando aquí, va pasando de su casa en el mayordomo, ¿no? Por favor. Nada más, compañero. Sí. Pase el señor Juan Martín Martínez, segundo sacristán. Pásale aquí de frente para que le entregue su nombramiento. El señor Cornelio González Rojas, tercer sacristán. El señor Teodoro Castro Rivera, primer sacristán. Quédese aquí donde van. Aquí para que les bendiga, mi señor. Para que hagan bien su trabajo y con mucha fe. Esta agua que vamos a utilizar con fe, por el lugar, perdón. De sacristán, para que el Señor les ayude, les bendiga, les proteja de todo mal, que se haya cumplido con la misión que yo les he encomendado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a bendecir a todos ustedes, sus imágenes, si tienen sus imágenes, ponen hacia arriba para que las bendigamos, y a todos ustedes que les conceda la bendición y la paz. Padre nuestro, thank you.
ya está. Empezamos en la cruz, sí, como no. Grande. Sí, me he quitado el bañil. Mero. Gracias. Qué leche, mucho. Qué bueno. Cada lado trae 6 apóstoles. Ah, qué bueno. ¿Cuántos apóstoles total? Cristo es primero. Primero centro. Ajá. Vamos a entrar en la cruz. Sobre esta cruz, hermano, que me respira. Venía corriendo. ¿Ya recobraron el aire? Penita. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, imploramos la bendición de Dios sobre esta obra. Dios te salve María, llena de gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, te pedimos humildemente que vienes a bendecir esta construcción de la capilla de San Isidro el Labrador, donde celebraremos tus sacramentos, te harás presente en la Eucaristía y serás la vida para este pueblo. Te pedimos, Señor, sencillez, cordura, el ánimo, generosidad para construir este templo y dedicarlo a tu gloria. Manda a tus santos ángeles para que guarden y custodien a cuantos han de trabajar en esta obra y concédeles que así como hoy empezamos, llegue a feliz término por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en tentación. Pedimos a San Isidro, a la Virgen María, que también viene y acompaña en esta comunidad, en esta construcción de su capilla. Dios te salve María, llena de gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda con ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y ánimo. Monseñor, el último, Fidel. Él mismo, no soy actual de Atlanta, pero sí somos vecinos, nos consta. Aquí el muchacho, él trae el proyecto de la nueva construcción de nuestra iglesia. ¿Ah, también? Él,
Él es el que está haciendo eso, él es el que está dirigiendo. Yo quiero que de manera general, pues, también nosotros queremos ser nuestra propia iglesia, que le dé una bendición, Padre. Ah, claro. Porque es un joven muy talentoso. Eso, que Dios le bendiga y le ayude a conseguir los bienes para la comunidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades y ánimo. Él es el mero, por eso digo, yo no soy doctor, pero sí, reconozco su chamba. Él ya nos presentó el proyecto. Trabajo, pues soy albañil. No, pues se ve que sí, que el chisque no se caiga. No es arquitecto, pero sí, nos está motivando. He estado trabajando durante ya 12 años con un ingeniero. Sí, usted le sabe calcular. Sí, más o menos ya. No, pues se ve. Estamos empezando a trabajar con los diseños. A simple vista se ve, entonces sigan los echándose, quede bien. Gracias, Padre. Ramón, señor, gracias. Y ojalá le eche usted el también, porque allá les digo, ya tiene años. Ya no se muera. Él mismo lo trae. Apenas estamos empezando. Ah, bueno. Gracias, monseñor. Bueno, ánimo. Sí, la plaza, sí, para que se anime y no se emborrachen para que... No, no, casi no. También se ¡Gracias!